espera, aún la nave del olvido no ha partido. No condenemos al naufragio lo vivido, por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Esta noche, José José, la nave del olvido. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros para una nueva edición de Crónica de Sábado. Te saluda como siempre Isaac Nessim. ¿Qué tal? Buenas noches, yo soy Mabel Lara, gracias por estar de nuevo con nosotros y acompañarnos esta noche cuando continuamos con nuestra serie especial en homenaje al príncipe de la canción José José, a quien hemos visto caer víctima de esa cruel enfermedad denominada alcoholismo, la misma que amenazó su vida, su carrera y que arrastró con todos esos problemas en la década de los 70 y los 80. Y también la década de los 90 la arrancó muy mal, Mabel. Cuestionado por el fisco mexicano con un segundo divorcio y más problemas de salud, parecía que su estrella pronto se apagaría. Pero un nuevo éxito musical lo ayudó a ponerse otra vez de pie. Por fortuna. 40 y 20. Desde el momento en que 40 y 20 salió al mercado, se convirtió en el milagro que resucitó a José José. Todo el mundo quería escuchar la historia del amor entre un hombre mayor y una joven. Lo que diga la gente. José, estamos preocupados por los problemas de salud que afectan tu chamba y que ponen en peligro tu carrera. Pero tú sabes que pocos, muy pocos, logran lo que tú: resurgir en contra de todo pronóstico. 40 y 20, un disco donde he podido yo narrar con música las vicisitudes de mi separación legal de la señora Nel, la depresión, el dolor, los pleitos, las discusiones. Es que Dios ha sido y es muy generoso conmigo y estoy seguro de que me va a dar fuerzas para no fallarles. Señores, yo sé que ustedes han aguantado mis recaídas, pero esta es una época de triunfos. La inspiración de Roberto Livi, que bien pudo retratar su propia historia, le estaba sirviendo de bálsamo para curar otras heridas. Un 40 y 20 de base que él tenía escrito hacía tiempo, que nos deja entrever que la diferencia de edades, de verdad a veces, no es un obstáculo en lo más mínimo para que las parejas sean felices. Habiendo respeto, amor genuino y sobre todo, tomando la precaución de no dejar que se meta nadie en la relación porque es cosa de dos. José, tenemos que ser claros. No puedes estar pateando el pesebre, hombre. Hemos planeado una serie de conciertos por varios países. Va a ser intenso y requerimos de toda tu colaboración y voluntad. No te nos puedes perder. No puedes decir que no vas a ir porque estás tomando. Ahora, nosotros necesitamos saber ahora mismo si lo puedes hacer o no. Si aceptas, será bajo nuestras condiciones. Yo sé que me he portado mal, pero no ha sido con esa intención. La bebida es una enfermedad, pero estoy seguro de salir adelante con este compromiso. ¡Claro que sí! Honestamente, José, no conozco ningún cantante que tenga las oportunidades que tú has tenido. Y no falles esta. Podría ser la última de tu carrera. Aquello que le decían los ejecutivos era verdad. En esta nueva oportunidad no había espacio para fallar. Te tropiezas, te equivocas, caes muchas veces. Como decías, te quitas el polvo y sigues caminando. Lo que todos ignoraban es que la realidad de José José era una. Sin importar a dónde fuera, regresaba a vivir al taxi de un amigo. Ahí, dentro, pasaba el día entero bebiendo. Padre, yo vivía en un taxi con unos borrachitos. Ahí acabó mi descenso de tocar fondo. Te quedas sin nada. Es increíble. ¿Quién iba a decir, compadre, que terminarías viviendo en un taxi? Tú, que tuviste tanta lana, viviste en las mejores mansiones, dormiste en los mejores hoteles. Y mírate, viviendo aquí en mi humilde taxi. Mi mala cabeza de confiar en la gente y de pensar que lo que no le quería yo hacer a ellos, no me lo iban a hacer a mí. Llegar a vivir en un cuarto, a veces cuando se podía, en un cuarto y si no en el taxi, sin dinero, sin nada, te hace reaccionar. Mi reacción número uno fue: no quiero volver a amanecer. Yo no entiendo por qué no estamos muertos y lo único que hacemos es tomar. Cada día transcurría en un intento fallido de terminar con sus vidas y al día siguiente a tomar de nuevo. 40
40 y 20. Ante el éxito de 40 y 20, los ejecutivos de su disquera pensaron en un homenaje que celebraría los 30 años de carrera del príncipe. Iba a ser por todo lo alto y grabado para transmitirse a nivel nacional. Más importante aún, sería una sorpresa. Mira las estadísticas en Estados Unidos. Le dije que iba a ser un programa especial y que cantaría dueto con Marco Antonio Muñiz. ¿Y qué te dijo? ¿No sospecha nada? No, para nada. Dijo que viajaría ese mismo día a Puerto Vallarta para estar listo para la grabación del programa en la noche. Ese cuate ni se imagina lo que le tenemos preparado. Aquí tienes una lista de los que han decidido participar. A ver. Ricardo Rocha será el presentador del evento. Y el mismísimo Rafael Pérez Botija viene desde Madrid a dirigir una de sus canciones. ¿Qué te parece? No, pues qué lujo. El día de 1993, que José José creía iba a una simple presentación, dejó el taxi donde vivía en la capital mexicana para irse a Puerto Vallarta. ¡Qué flojera tener que cantar esta noche! Sin salir a ninguna parte, se encerró por horas a tomar en el cuarto del hotel. Pero lo hago solamente por mi compadre Marco Antonio. Recuerdo un par de momentos terribles en la vida de José José en lo artístico. Ese homenaje fallido porque llegó efectivamente en condiciones muy lamentables. En cuanto termine de grabar este mendigo programa especial, me largo para el DF. Ya el alcohol lo había sobrepasado ese día. Bueno. Señor José José. Dígame. Solo para recordarle que esta noche la limusina lo estará pasando a recoger para llevarlo al evento. Hay que ser puntuales. Mire, yo voy a estar muy puntual en el lobby cuando vengan por mí. No se preocupe. Ni la advertencia de estar a tiempo lo detuvo de seguir viviendo. En el teatro todo estaba preparado para la gran noche de José José. La vida nunca da para atrás, ¿eh? Eso no existe. Haces un alto para ver el paisaje, para ubicarte, dónde estás, qué estás haciendo, ¿para qué? Para continuar, para seguir. Irónicamente, el artista entonces no tenía capacidad para ver más allá de su autodestrucción, y del que había resucitado con 40 y 20, solo quedaban cenizas. Yo creo que a todos nos genera un profundo dolor la historia de José José, un artista que había probado el triunfo y que caería estrepitosamente y que además contó después que no sabía que le estaban organizando un homenaje por sus 30 años de carrera. Pero seguramente si lo hubiesen dicho, tampoco habría podido garantizar que no iba a beber ese día. Estaba demasiado descontrolado y aunque parecía que no podía caer más bajo, aún le faltaban otras desventuras que veremos al regresar. En el año de 1993, la casa disquera de José José le preparó un homenaje sorpresa en el que grandes artistas del momento cantarían sus temas y varios de sus compositores estarían ahí para festejarlo. Pero lo que jamás imaginaron fue que esa noche la sorpresa se la iban a llevar todos ellos, ya que por primera vez iba a quedar al descubierto que José José se había convertido en un príncipe sin corona, tristemente. Señoras y señores, es un gran honor para todos nosotros de estar esta noche aquí en el homenaje a uno de los grandes de nuestra música mexicana de todos los tiempos, el príncipe de la canción, José José. Dios mío, ¿esto qué es? ¿Yo qué voy a hacer? Espérese un momento, maestro, lo acabo de arreglar. No puedo ni caminar, ¿yo qué hago? Tras bambalinas, José José se dio cuenta que no era una presentación más, como él creía, y no supo qué hacer porque el alcohol lo tenía preso. Recibamos con un fuerte aplauso al príncipe homenajeado esta noche, José José. Difícilmente podía mantenerse en pie. Lo que en otro tiempo hubiera sido un halago, se convirtió en una tortura para el cantante. Estaba no solamente borracho, sino estaba drogado. José,
por tus 30 años de carrera y por todo lo que le has dado a México con tus canciones, te entregamos este disco de oro. Muchas gracias. José José no lograba articular palabra. La lengua se le trababa y sus compañeros angustiados no sabían cómo ayudarlo. Malito, malito. Y no de alcohol, de que estaba ya pues, muy mal. Nadie hubiera dado un peso por José José aquella noche. No importa que a mí no me entienda y que por lo bajo comente. Existe una gran diferencia. Era una cosa perdida en ese momento. Bueno, todo el mundo decía, no, pues José se va a morir. Ya no había manera de poder hacer algo. Perdónenme. Esta es la presentación más lamentable que he tenido en mi vida. Perdónenme. Era incomprensible para los presentes que el hombre que con sus canciones había rebautizado al amor y el desamor fuera el que estaba allí. De Puerto Vallarta, José José regresó directo al taxi donde vivía, más seguro que nunca de que su final estaba cerca. Me hicieron un homenaje. Sorpresa. En Puerto Vallarta, para celebrar mis 30 años de carrera. Yo imaginé que todo se había acabado. Yo pensaba seriamente en desaparecer, no queríamos vivir. Un grupo de personajes y yo estábamos dedicados exclusivamente a aniquilarnos. ¿Qué hiciste? Pues lo que siempre hago. Emborracharme hasta perder la cabeza. Yo no sabía de qué se trataba. Entonces me encerré en el hotel a tomar todo el día. No me digas que saliste así. Esta maldita enfermedad destruyó una vez más lo que pudo haber sido uno de los días más importantes de mi vida. Mientras, José daba rienda suelta al alcohol. Lo de José es una bomba de tiempo. Dos mujeres serían clave en su salvación. No solo la productora Tina Galindo, sino también la fallecida representante de artistas, Fanny Schatt. Fanny, que era, te digo, decía, es que este muchacho que no aprende, que no entiende, que hay que por qué sigue bebiendo. Le digo, mira, Fanny, lo que tiene Pepe es una enfermedad, porque el alcoholismo es una enfermedad. Era 1993, cuando por orden del juez que dictó la sentencia en el divorcio de José José y Anel Noreña, todas las propiedades que obtuvieron en 18 años de matrimonio tenían que venderse. Es que uno nunca termina de aprender. Este divorcio fue peor que el primero. Por eso no me vuelvo a casar. José José controló su forma de beber en ese viaje. No quiso arriesgar lo poco que le quedaba. Necesitaba estar consciente de todo lo relacionado a la venta de sus bienes. Ay, no digas, esta agua no beberé. Ya sabes, primero cae un hablador que un cojo. Pero ahora vamos a divertirnos. La dueña de casa es un excelente ser humano. Así que pórtate bien, ¿no? Yo siempre. Uy, qué alegría de ver. La fiesta era en casa de Sarita Salazar, una cubana joven y bonita que había enviudado 5 años antes. Te presento a mi amigo José José. Es cantante. Mucho gusto. Mi nombre es Sara Salazar, pero me puedes decir Sarita. Mucho gusto, Sarita. Y Sarita me dice, ay, si yo sé quién tú eres, tú cantas salsa, ¿no? Bueno, pero pasen. A José le sorprendió que por primera vez alguien no lo reconociera, ni siquiera tuviera idea de quién se trataba. Así que tú eres cantante. Ay, no, discúlpame mi ignorancia. A José le cayó en gracia la ignorancia musical de la anfitriona. Pues no. No canto salsa, pero si hay que hacerle, yo le hago. Nos conocimos, pero yo no sabía que, o sea, su profesión ni nada. Para mí era una persona como otra cualquiera.
Yo mejor te voy a traer algo de comer porque ya sabes, antes de que siga diciendo locura. No era una persona como otra cualquiera, porque en ese momento José estaba en la peor etapa de su vida. ¿Será que galletas se come o se cumple así de dieta? La simpatía de Sarita Salazar entusiasmó a José José y al menos por esa noche pudo olvidar sus problemas. En aquel momento el artista no tenía ni idea de que un ángel, como él mismo ha dicho, tocaría su puerta y muy pronto todo cambiaría. Ya volvemos. ...1993 fue un año terrible, pero terrible para José José, y se dijo que tenía una enfermedad mortal. Los pleitos con Anel, su ex esposa, eran de nunca acabar, y la falta de dinero lo iba hundiendo cada vez más. Pero su buena fortuna no lo abandonó y le puso en el camino a personas dispuestas a ayudarlo. Al parecer, el ángel de la guarda de José José todavía lo estaba cuidando. Por primera vez en mucho tiempo, José José se sintió a gusto en un ambiente desconocido. Sarita, te encargo a José un rato. Tengo que salir a hacer unas cosas y regreso más noche. Claro que sí, no te preocupes, pero ¿por qué me la encargas tanto? Ahí yo lo veo bien, aparte no es un niño. Ay, Sarita. Podría perderse y mañana temprano tiene